Oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home. Hola amigos de YouTube, les habla Tigre Chiseta y les traigo un nuevo video. En esta ocasión es contra DJ Neretio. La verdad creo que nunca se presentó ninguna clase de percance en CW. Siempre fueron entretenidos independientemente de quién ganara. Y aquí yo le traigo uno que tenía guardado de hace algunos días. La verdad es que el mapa Hollow lo aprendimos a jugar gracias a que acá en el clan estuvo FedEx Cool y estuvieron algunos otros enanos, los cuales nos explicaron bien cuál era la estrategia que teníamos que hacer allí. Tanto así que Hollow se convirtió en nuestro mapa por un tiempo. Nos dio muy buenos resultados, creo que solamente lo perdimos en dos ocasiones. Y bueno, ya creo que fue un buen mapa en el tiempo que estuvimos jugando allí. Sin embargo, nos aburrimos de ese mapa y comenzamos a cambiarlo. Ya como varios sabrán, no estamos jugando CW en Epic momentáneamente. O sea, por ahí en la noche entra Chamana, Galvez, y tú y yo, y buscamos un 3 vs 3 full oro ahí para pasar el rato nada más, pero ya no estamos jugando CW serio. Como ya varios sabrán, decidimos decirle a cada quien que cogiera su rumbo, su camino, por así decirlo, que el que se quisiera quedar y jugar un clan war a la semana full oro, que lo hiciera. La verdad que esto lo hacemos por diversión ya, y el que no, pues que se fueran. Y de hecho la gran mayoría decidió armarse un clan llamado Disturbed, que eran algunos miembros de Epic, creo que nada más personas con poderes de Epic Four. Está Joseph, que era moderador acá, y el motivo de eso fue que hay algunos todavía tienen cash, otros ya se quedaron sin cash, decidieron retirarse, la gran mayoría ya se decidió retirarse del juego, no sé si temporal o permanentemente, pero no están jugando actualmente. Y los pocos que quedaron, 6 o 7, sí, se hicieron un clan con Joseph. De ahí, de esos 6, uno que otro se habrá ido a otro clan, pero ya por lo menos mi persona se alejó de lo que son los CW competitivos. Ya les expliqué, no tengo acceso a cash, y al igual que Chamana tampoco tiene, y ninguno de los líderes de Epic Four en este momento tiene su cuenta con cash, ni sus líderes ni nada de eso. Todos estamos pelados, como le dicen, o sea, full oro. Y bueno, así que se van a venir gameplays así, full oro, a pesar de que es muy pocos videos tengo de esa forma. Siempre fui un jugador que me caractericé porque conseguí el cash con torneos principalmente, también un tiempo con venta de cuentas, etc. La verdad siempre mantuve full cash, de forma honesta, como debe de ser, sin robarle nada a nadie. Hay personas que me han enviado mensajes, que si quiero unas balas, que si quiero que me fulleen. La verdad, les digo que no, que mejor regálenle a compañeros de clan, a alguien que de verdad ellos conozcan. No me gusta de verdad recibir cash de nadie, supongo es su dinero, no, o sea, no me parece adecuado. A lo mucho les digo que si quieren me mandan unas balas por 3 días, pero más de allí no, porque realmente no me gusta que me regalen cosas, al menos acá en el juego, pues. Ya vamos llegando al final del video. Para nuestro mapa van a ver un score bastante alto, y así como ese grabé muchos más de 28-7, 26-10, y los voy a ir subiendo poco a poco, solo que hace un tiempo alternándolos con los que son los gameplays. Saludos Tigre HZ, nos vemos en el juego. The inside to breathe a lie is part of your design.
trying to prove to me, and I know you know.